Minutos por la sostenibilidad. Economía feminista. Eva Armendáriz Echaniz, Área de Educación para el Desarrollo y Sensibilización de Economistas Sin Fronteras. ¿Qué es la economía feminista? La economía feminista es una corriente de pensamiento socioeconómico que se puede decir que está en construcción y que incorpora al análisis económico el estudio de las desigualdades de género. Para ello parte del reconocimiento de que las personas somos seres vulnerables e interdependientes y que necesitamos de múltiples cuidados. Este trabajo de cuidados, que es realizado mayoritariamente por las mujeres desde los hogares de forma no remunerada, es imprescindible para que el sistema económico actual pueda funcionar, pero no es reconocido como un ámbito de la economía. Y desde esa perspectiva, esta corriente apuesta, entre otras cosas, por visibilizar y valorizar este trabajo no remunerado, abriendo la reflexión sobre los límites de lo que es economía y de lo que es trabajo y de las desigualdades en el uso del tiempo entre hombres y mujeres, por ejemplo. Y bueno, la economía feminista surge precisamente con esa idea de complementar otros enfoques a través de la inclusión de la perspectiva de género para dar una imagen más completa y más ajustada de la realidad actual de este sistema. Y para ello se desarrollan pues, sus propios conceptos, marcos analíticos y metodología con los que busca entender todos esos procesos económicos que sostienen la vida y las desigualdades de género que los atraviesan. Y bueno, para mí una de las cosas más interesantes es que a diferencia de otros enfoques, detrás de la economía feminista hay un compromiso de aglutinar el trabajo de la academia y de los movimientos sociales, de retroalimentarse y de no quedarse únicamente en el plano teórico, sino transformar la realidad, ¿no? No es solo teoría, sino que también se apuesta por la práctica, por la acción. Con lo cual la economía feminista surge eso, con una vocación de transformar realmente la realidad. ¿De qué manera se vincula a la responsabilidad de las organizaciones? Como he comentado antes, la economía feminista, entre otras cosas, trata de visibilizar el trabajo doméstico y de cuidados y considerarlo como parte de la economía. ¿Y visibilizar para qué? Pues para poder ser conscientes de su importancia, poder medirlo, crear terminología, porque lo que no se ve no existe. Y si no existe, pues no hay palabras para definirlo, entenderlo y analizarlo. Visibilizar también para ser conscientes de quiénes son actualmente las responsables del cuidado y para exigir cambios al respecto. Y en ese sentido se apuesta por la corresponsabilidad entre los distintos actores que son responsables en la provisión de cuidados, ¿no? No son solo los hogares, sino también el Estado, los mercados, las comunidades, las organizaciones, la sociedad civil. Así que bueno, se apela a que todas esas organizaciones, empresas y administraciones deberían ser corresponsables en esa provisión de cuidados, facilitando la reproducción social. ¿A qué retos se enfrenta en la actualidad? Sigue habiendo muchos retos por delante. Por ejemplo, hay que seguir trabajando en traducir la teoría en propuestas de políticas o de acciones concretas. Hay que continuar indagando en las distintas formas de organizar y gestionar el consumo y la producción de vida cotidiana, de manera que se sigan los principios que promueve la economía feminista. O bueno, por ejemplo, hay que seguir debatiendo con otras economías críticas alternativas a la economía dominante u ortodoxa, buscando pues, esos puntos de encuentro con la economía ecológica, con la social y solidaria, con la política y demás, ¿no? En suma, el reto sigue estando en encontrar la manera de apostar y poner en práctica una economía que ponga la sostenibilidad de la vida en el centro.